amigos, pues ya andamos acá en Puerto El Mezquital. Vamos a ir a ver si pescamos unas corvinas. Acá ando con Pedro. ¿Qué tal el amigo Pedro? El guía de pesca también. Acá está. Acá está Tony. Empezando la jornada. El guía de pesca. Oye, ¿necesitamos comprar camarón o qué? Sí. ¿Sí? Okay. Sí. Ahí está camarón. Ok, pues danos 1 kilo entonces. ¿Con 1 kilo está bien? Ahora, ok. Sí. ¿Este Lupe no iba a ir? No, va a ir por gasolina. Oh, ok. Está bueno. ¿Para el Conchillal no sale nada ahorita o sí? Sí, también truchas. ¿Ah, sí? Para allá, ¿vamos un ratito las truchas o qué? Como quiera, vamos a ver si no estarán aquí las corvinas puestas. Sí, dale poquito aquí, no hay nada, yo pasamos. Porque si están puestas. Sí, porque Lupe va por la ropa, la gasolina. Oh, ok, está bien, sí. Vamos a ver un ratito aquí entonces, a ver qué tal está. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Primero qué? ¿Primero? ¿Eh? Hasta aquí mero, va a estar bueno. ¿De cuánto peso le pusiste tú a la tuya? Es un arreglito que andaba ahí, chavalito. ¿Ah, sí? Siempre le pongo bastante peso. Oh, uh-huh. ¿Y si pescan aunque esté la corriente así fuerte? Sí. Oh. Bueno, vamos a ponerle camarón, a ver si quieren, a ver si hay algo por aquí. Ay, anda picando aquí al mío, no sé qué será. Es algo chiquillo, siente las mordidillas. Ay, ven, Chucky. Pescadito chiquito. Vamos a ver. Míralo. Está bien chiquito, es lo que nos está quitando la carnada. Andamos tras las corvinas, tras los rojos, pero... No hemos ganchado rojos. Nomás estos que nos están quitando la carnada. Los pargos. Está el parguito. Bueno, pues nos vamos a mover, ya le calamos aquí. No hubo nada. Puro pargo, puro parguito chiquito salió. Ahorita vamos a ir a echar gasolina. Echamos gasolina y nos vamos a buscar truchas a la laguna. Ojalá y que sí agarremos truchas, vamos a ver, vamos a ir a checar a ver qué onda. Se me hace raro que no le hayas puesto flotador, Tony. No, y le voy llevando un poquito abajo. Vamos a ver con cuál se pega más. Si se pega más sin flotador, pues le tiro sin flotador. ¿No quieren, Tony? Están haciendo mucho el rogar ahora. A cambiar de sañuelo. Bueno, este otro más chiquito, a ver qué. Sí. Yo también le puse uno chico. A ver si con este sí se animan. Ahí quedó. Traigo algo ahora sí. Vamos a ver. Debe ser truchita. Siente chica, no está muy grande. Ahí está. Ya salió la primera del día. Ahí está.
Sí pasa. Ahí está, la primera truchita del día. Oye, ni trajimos hielo para esa hielera, a los pescados. Sí, es lo que estaba pensando, que echamos una. Estaba fresquecito, esperamos que... Sí, ahí aguantan. Viene otra ya, viene otra. Se siente como un poquito más pesadita. ¿En cuchara? No, ahorita la saco. Aquí sale, aquí sale. Oh, mira, ¿qué es esto? Ah, es un... Nunca había sacado uno de estos yo. ¿Snick no es el...? Mira. ¿Snickhead? Oh, órale. ¿Es como le dicen aquí, Tony? Chilillo. Chilillo. ¿Te sacaste el chilillo? Está curioso el nombre. Ahí salió. Parece como huevina, ¿verdad? ¿De dulce? Parece la huevina. ¿Está igual así de suave? Sí. No, está madurito este. Sí. Nunca he sacado uno de estos, esta especie. Los dientes. Por eso se los sentías diferente, ¿verdad? Uno más a la lista. Ahí salió también con plástico. Está bonito el canino. Que hay atrás, una bola. ¿Dónde? Pues es la aletita ahí en medio de eso. Ah, sí, aquí una chiquita. Una aleta, sí. Regístralo bien la. Ey. Grábale los dientes en la boca. Mira. Y las truchas no quieren, hombre. Trucha, corvina. No han querido hasta ahorita. Nomás una truchita que agarré. Ahora sí, ya ancho Pedro. ¿Qué tal se siente, Pedro? Aquí. ¿Está buena? Nada. ¿Sí pasa? Chiquilla, nada más que traigo muy largo el líder. Ahí está. Ahí está, ya salió. Una truchita. La segunda del día. Ahí está. Con el miel. ¿Sí? Ya vamos a chocar aquí con el palo este. A ver, ¿verdad? Ahí te va. Dale. Ahora sigues tú, Tony. Ya, pero... ya te toca. Míralo. Ahí viene, ahí viene. Sí, está bien. Ahí viene, ahí viene. No. Aquí la saco yo. Está. Ya salió. Ya salió otra. Bueno, ahí vamos tres. Dale. No baja la cuenta, pero bueno. Nada es peor. Pedro, viene, viene, viene. A ver, a ver. Todo ya salió. Véngase. Otra más al... otra más a la cuenta. Ahí está. Truchita del mezquital. ¿Toño no vino o qué? Toño no vino, no se ha presentado. ¿Y Toño? No se presentó a trabajar hoy. Ahí está, ahí la llevamos. Poquito, ¿y Toño? Apenas va calentando ahorita. Va calentándole. Sí. Y gracias, pues no encuentro el timing.
No, ahorita calienta. Ahorita sale, ahorita. Ahorita empieza la fiesta. Chau, Tony. Viene. Ahí lo trae. Ahí viene. Ahí está bien esa. Nada más para que veas de cómo está el rollo. Ahí está una visita, la primera. Ahí. ¿Salió de buen tamaño? Bueno. Ahí va, ahora sí ya va pintando. Ahí lo llevamos. Ahora sí ya llegó Tony. Ya salió la primera. Ya te dio calor también. Sí, ya la prendió otra vez la cámara. Otra truchita. Acaba de apagar la cámara y que se engancha. Ya salió. Sí, me está jalando. Ahí viene otra. Viene. Ahí va. Sí. Vénganse. Ya sale el filetito. Ahí vienen unos amigos, a ver cómo les está yendo a ellos. No andan muy bien, ¿para qué andan por acá? Truchitas, gordo. Nosotros nomás agarramos una puta trucha, la agarró Tomás, a mí se me fue una. Oh. Aquí llevamos como 7. Llevamos 7 nosotros. ¿Qué onda, Ramón? ¿Puro chamoy o qué? ¿Qué onda, Peter? No, yo ando usando esta, una como muelita. Ya, el Chicken Boy. Sí. Chicken Boy. Con este es con el que he estado pegando más. Más que. Se me quedaron unos matones. Ya los matones de la casa, güey. ¿Cuáles, güey? Uno doradito. Sí. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. ¿Qué le ven? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Tomás? Ahí ¿cómo andamos o qué? Bien. Master funcionando. ¿Te traje el encargo? Ay. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Mira, ando ahí molito en la garganta. No, hay un traguito para la suerte. ¿A que sí? Para que salgan las truchas. Sí, señor. Yo agarré 3 curinas ahí. Llegamos a Chalana, ahí en la changuita de la flandera, güey. Sí. Y ahí levantamos como 3-4 flandes, levantamos ahí. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, ¿le vas a dar para allá entonces? Sí, ahí donde comenzamos ahorita, por esta banderola ya pasamos. Por otra banderola. Órale, bueno, vamos a movernos. Sí, estoy tirando sin flotador. Ya la traigo. ¿Eh? No, es una truchita. ¡Ay! Se fue. Mírala. Se fue, no sé qué pasó. Se rompió la línea. Se rompió. Ahí está, deja ver si la gancho. Ahí está. ¡Hija! La toqué. Híjole. Se rompió la línea, ni modo, no sé qué onda. Se mira como que así, como rompido con navaja, como que todo, no sé qué onda. Nunca había pasado eso. ¿Ya traes o qué? Acá Tony también, a lo mejor es la misma. Ahí trae la posición.
A lo mejor ahí trae mi señuelo. Anda hambrienta. Dale, dale, dale. ¿Qué onda? Ah, está muy buena esa. Como que se les afuele. Bueno, vamos a ponerle otro plástico acá a la mía. Porque hay que seguir pescando. Otra más, sí. Ahí andan, ahí andan. Ahí donde se te rompió está un palo. ¿Ah, sí? Lo estoy viendo. ¿Aquí fue? Ahí está, mira, sí. Un palo. ¿Ya lo viste? No, no. Oh, sí, ya lo miré. Ahí se te rompió. A lo mejor sí. Por eso se rompió. A lo mejor sí, a lo mejor tenía como esas, era como, como conchas ahí. Sí. Y fue donde se cortó el líder. Ahí también echamos otra. Ah, buena también. Sí, está muy buena. Se quedó medio pendejada ahí con el anzuelo. Sí, ahí andaba. No se iba. Para este lado. Híjole, se van para allá, para aquel lado. Ahí está, ya, ya. Ahí está. Siente buena. ¡Y se fue! ¡Y ese, qué onda! ¡Híjela! Van dos que se me van ya. Ni modo. Vamos a seguir intentando. Otra vez, vamos a ver. Ahí andan, nomás que se hacen del rogar. ¿Tres jigs de media? Sí. ¿Cómo? ¿Anda muy abajo? Sí, lo estoy dejando que caiga hasta abajo y luego nomás lo vengo moviendo despacito. Lo vengo trabajando despacito, casi por el suelo. ¿Estos quién los hace? Este... ¿El Iván? Sí, el Iván, se los compré Iván. Son de media, nomás que la bolsilla decía 3.8. Porque ahí tenía unos de 3.8, pero en realidad son de media. Jalan muy bien. Sí. Hasta ahorita no, no he hallado ningún, no he enganchado ningún pescado que me los desdoble. Ajá. Sí. Me gusta que agarran muy bien el plástico también. Sí, traen muy bien las contras. Sí. Ya las hallé. Sí, siente buena, siente pesada. Déjalo que caiga hasta abajo. Ah, siente muy buena. Está jalando muy bien. Ojalá que esto no se me vaya. Yo creo que ya salió. Ahí está. No se queda. ¿Se te había atorado o qué? Sí. Ah. Ahí está, ahora sí, ya. Ya la tercera era la vencida. Sí. Así no me dio chance de. De prender la cámara, picó aquí en la mera orillita. La subí rápido. Otra truchita. Andamos aquí buscando en las charangas ahorita. Están las charangas. Nomás sacamos como dos, tres truchitas. Ahorita nos vamos a mover ya otra vez a checar, hay otros puntos más para allá. Ojalá que sí hayamos algo bueno para allá. Vámonos. ¿Qué andamos por el chalán? Lo que queda del chalán. ¿Aquí ya te ha tocado también buena pesca o qué? Sí, en este lugar. Aquí estuvimos hace como 4 días con Arturo. ¿Y le pegaron aquí? Sí, aquí, pero no fue un ratito. A ver. ¿Qué onda, Tomás? Nada, estamos aquí buscándolas, pero no, no, no quieren. No, nos venimos al chalán. No, vamos llegando, güey, apenas nos vamos tirando.
¿Y ustedes qué onda? ¿No han querido las curvinas? No, pues vamos a llegarle. Ya le terqueamos como quiera un rato. Vaya que le terqueamos. No, no podemos ir sin... pensar que no le echamos ganas. Que nos hizo el esfuerzo. Un empate como quiera. Sí, el de, más de... empate de tercer lugar. Sí. Se lo estaban peleando. Pero fueron dos o tres las mías. Déjame, hago recuento. Las mías más fueron dos. La de la boya y una que saqué allá. Fue todo. Es que yo no sé si fueron tres o dos. ¿Cuántas hay ahí, Adam? ¿Tú cuántas sacaste? A ver, vamos a ver cuántas hay. 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Sí.